Hay un video, en este caso en la cuenta de Cepega, de TikTok, y yo lo estoy invitando a que lo vean. Y como los voy a invitar a que vayan a TikTok, los que tengan TikTok y sigan esta cuenta, no muela, todos los ingresos de esta cuenta son para Cepega. Así que cuando tú vas a TikTok y buscas no muela y te suscribes o ves esos videos, pues tú estás ayudando indirectamente a Cepega, porque lo que monetiza la página va directamente para todo lo que está haciendo Cepega, que muchas cosas se ven y otras muchas más no se ven mucho, gracias a Dios, pero estamos trabajando duro. Se fue a la deriva porque se quedó sin combustible, se quedó a la deriva y ahora vamos a ver contra qué choca, vamos a poner pausa, pero... Por gusto, encalló ahí no puede salir nadie, todo el mundo no tiene petróleo en la lancha. En una de las partes de ahí, en la avenida del puerto, donde está el malecón habanero, pues en una de esas partes hay una terminal donde sale la lanchita de regla. Tú cruzabas en la lanchita con tu bicicleta, tu cosa, y llegabas a Regla, que es un pueblito muy pintoresco, que tiene una iglesia lindísima, que tiene una envasadora de aceite, que tiene su propia cultura, que tiene carnavales, que tiene todo. Regla muy rica en su cultura. Bueno, aparentemente, por lo que dice el video, se quedó sin combustible. Ellos llevan años, porque en los 90 esa lanchita se la empezaron a robar y se la llevaban casi todos los días, se la llevaban. La gente, yo tengo un amigo que ya vive aquí, gracias a Dios, que cogía la lancha de Regla para Regla, para La Habana, para Regla, para La Habana. Y lo único que él quería es que se la robaran cuando él estaba arriba de la lancha. Hubo muchos intentos de salida llevándose la lanchita. Desde ese tiempo, ellos cogieron y empezaron a ponerle limitado el combustible, que la lancha se quedó sin combustible ayer. Y como se quedó sin combustible, pues se quedó a la deriva. Lamentablemente para los pasajeros, pues entró a la bahía y no salió a la bahía. Pues esa era la parte jocosa de que la gente dijera, bueno, si se hubiera ido y le hubiera cogido la corriente y encallaba en el sur de la Florida, en Los Cayos, en vez de en la bahía de La Habana. Bueno, ahí encalló, pero esto es lo que indica, pues primero la desgracia, la inseguridad, montándose en un bus que no sabe si le cambiaron las gomas, si tiene freno, si tiene cloche, si el chofer le está borracho, si le hicieron una inspección técnica, no saben nada. A ese nivel de indefensión vive el cubano hoy. Pero todo esto es por la fatal arrogancia. Todo esto es por el socialismo. Lo estamos viendo en España, 600 muertos por una inundación. Más de 500 litros de agua en horas. Y no le avisaron, no hubo una respuesta rápida. Todo eso porque al no haber empresas de propiedad privada que lo pudieran hacer, o hace unos meses atrás desmantelaron toda la defensa civil en esos casos, en esa zona de Valencia, bueno, ahí están viendo los desastres. Así que no es algo que solamente es de Cuba. Tiene que ver con el Estado grande que se roba el dinero, que lo desvía, que hay corrupción, y entonces cosas tan elementales tan elementales, en un caso con una desgracia como la de Valencia, que todo va a trascender, Llegaron el rey y la reina y lo recibieron tirándole fango. Una cosa tan respetada como es la institución de la monarquía en España. Y tan orgulloso que muchos españoles que yo conozco se sienten de tener reyes. Pues una cosa, pueden llamarle simbólica, en realidad es como un equilibrio en el Estado, porque el rey es jefe de las Fuerzas Armadas y el rey puede vetar. Entonces, bueno, pero pasó esto, el rey llega después y la gente le cae a fango y le grita, lo insulta a una cosa tan respetada y tan querida en España como la monarquía. Bueno, pero eso es una desgracia, 600 muertos, gente todavía desaparecido, gente que se ahogó en su casa porque no avisaron. Yo conozco esa región es agrícola y produce mucho arroz, bueno, pero y de pronto se desbordó la presa, el río, todo, la gente se ahogó en su casa. El que no vivía en un segundo piso y estaba en el primer piso, se ahogaron, porque no tenían cómo salir, y agua con fuerza, con corriente. Bueno, eso en España, que no es una tiranía, que está el socialismo en el poder, que hacen trampa, que son corruptos, que hay clientelismo, que compran votos. Bueno, todo lo que pasa en España, que todo el mundo lo sabe. No, pero algo tan grave como eso, o algo que puede parecer sencillo,
porque no tiene muertos, pero la inseguridad es que tú te montas un barco que debe llegar en 15 minutos de travesía, eso no es más, 15, 20 minutos cruzando la bahía. Bueno, pues nada, te vas a la deriva porque no hay combustible. Hola, buenas tardes, Manuel. Sí, ¿qué tal, Alexi? Bueno, buenas tardes, aquí. Qué bueno que, qué bueno que nos vas a colaborar. Pues dinos tú de primera mano, si me puedes decir hasta desde el origen, cómo fue que pasó y lo que tú sepas que está pasando y qué ha pasado. Sí, sí, mira, 6 días atrás se pronosticó que iba a entrar una dana, que es un tiempo como huracán, tormenta y cosas así. Entonces, el gobierno no le hizo mucho hincapié a... O sea, no tuvieron la precaución de la mayor información. El segundo día, después que las aguas empezaron, Valencia sabe que queda en ciudad portuaria. Vivimos en la costa. En la costa hay un parque que se llama La Bufera, que tiene 25.000 metros cuadrados. Son 25 kilómetros cuadrados, que es donde se siembra el arroz. Sí. Eso es un gran almacenamiento de agua. Sí. Eso, los niveles de las presas y los embalses estaban demasiado bajos. Faltaban casi 13 metros para un nivel normal. Entonces no se planificó que al centro del país venía la dana tirando hacia la costa. Y empezó a llover increíblemente en el centro. Y las presas se desbordaron. Al desbordarse, cogieron el caudal de los ríos anteriores que estaban secos. Y cogió el río Turia y el río Júcar, que son los dos que desembocan en el mar. Esos ríos tienen un afluente amplísimo. ¿Qué pasa? Que ya en el año 1957 hubo una riada en España, en Valencia. Sí. Que eso fue terrible igual. ¿Qué pasó? Valencia cogió y desvió el cauce que pasaba por el centro para que no sucediera lo que sucedió en el 57. Y hizo una obra maestra, hizo un río artificial y llevándola al mar para cuando surgiera esto. Pero qué va, no dio abasto ese río tampoco. Era tal la palizada y el agua que venía de los embalses de arriba, del centro del país, que no pudo aguantar. Y se pasaron a los pueblos de la periferia de Valencia. Está Sedaví, Alfafar, Catarroja, Beniparrera, Albalcilla, que yo vivo. Entonces esa agua cubrió todos esos barrancos que se le llama aquí y se desbordó todas las primeras plantas, casi 7 metros de altura. Los centros comerciales se llenaron de agua. Todavía hay 2,000 y pico desaparecidos. Hay casi 300 muertos casi ya hoy. Y el problema también que el gobierno se demoró en ayudar. Pero espérate, vamos por parte un momento. Entonces esos pueblos, cuando llegó el agua, sí, pues en realidad sí, tampoco estaban preparados para recibir toda esa cantidad de agua, con lodo, con palos, los mismos carros también arrastró. Arrastró todo. O sea, cuando los barrancos se desbordaron, que cogió 7 metros, imagínate, eso fue arrasando con todas las calles que iban paralelas a los barrancos y todos los que se interceptaban, y se llevó todo eso. Entonces aquí la autopista internacional pasa por esos pueblos, y esa autopista está bien preparada, tiene 4 carriles cada uno. Aún así, todos esos carriles, todos esos coches que venían en la dirección, en ambas direcciones, se treparon uno arriba de otro. Parece una guerra. Sí. Parece que las imágenes son terribles. ¿Y cómo es la noticia que yo estuve viendo que el gobierno de ahí de Valencia había desmantelado todo el sistema de defensa civil hace un tiempo atrás? Eso es cierto.
Eso es cierto. Lo que pasa, como ellos tenían las obras tan bien preparadas y pensando que la albufera, que es el parque natural que te dije, que le cabe mucha agua, pensó que eso lo podía acumular todo, nunca iba a pasar así. Y ellos, aquí hay 17 puestos de bomberos, los cuales yo he trabajado para ellos, le ha hecho servicio a esos cuerpos cuando el virus, sí, del COVID. Sí. Y los cuerpos de bomberos aquí, sí, hay pocos, o sea, hay dos o tres camiones. Aquí no, casi no está todo bien planificado y hay un puesto donde se necesita. Y en cada pueblito hay un puesto, pero nada, ellos dijeron, bueno, vamos a reducir. Esto es un lugar agrícola, como tú decías, que aquí se siembra todo, naranja, todos esos campos. Esos campos son preciosos, y yo he pasado por ahí, precioso. Y las finquitas tienen todas, tienen sembrado, y está la casita, sí, y rodeada, sí, de naranjales, y hacen una naranja, la naranja valenciana es riquísima. Sí. La mejor, la navelina, la valenciana. Hay kiwi, hay caquis, hay aguacate, hay limones, hay esto como plátano aquí, esto como si tuvieran en Cuba, sí, como el Caribe, sí, porque aquí hay una humedad aceituna, relativa muy alta. También yo una cooperativa de aceite de oliva. Exactamente. Aquí hay vino. Pero entonces aquí desastre, hay de todo. Entonces desastre no es solo de pérdida humana, sino también económico. Arrasó con todos esos económico pueblos, la infraestructura, la tienda, los mercados. Exactamente. Entonces, esos pueblos, al desactivar lo que tú dijiste, el apoyo del gobierno, cerraron la UME, ellos desactivaron eso y sí, le cogió de sorpresa. ¿Qué pasa? Que aquí hay 35,000 soldados, mandaron a 4,000 nada más. Y ya el pueblo como se irritó un poco porque, y al ver que no está, nadie estaba ayudando, nosotros fuimos a sacar el lodo, barro, a limpiar calle, ayudando a empujar coches. Ahí no hemos pasado 24 horas, casi 6 días. Pero mira como dice el profesor Miguel Anso Basto, mira la dinámica diabólica del gobierno, del Estado. Cobra impuestos porque te dice que te tiene que proteger. De pronto hay una reducción y en vez de bajarse ellos los salarios, los gastos, pues reducen entonces en infraestructura. Esto no hace falta, ya hicimos un río, un desvío, con eso se va. Bueno, ahora la gente lo puede cuestionar o no y puede haber creído que sí, que no hacía falta. La realidad es que hizo falta, porque mira ahora, yo lo que veo es la gente yendo del centro de Valencia o de la ciudad a la periferia llevando comida y viendo... llevando aceite, llevando agua, llevando, o sea, todo eso. Entonces, al final, quien pagó los impuestos, quien entendió o se sometió a que había que pagar impuestos para que papá Estado me proteja. Al final, papá Estado no protegió y llegó. Y entonces, por eso es la indignación de la gente cuando llega el presidente y cuando llegan los reyes. Exactamente. ¿Qué pasa? Políticamente... sabe que Valencia siempre ha sido, los últimos 20 años ha sido el Partido Popular. Bueno, pero el Partido Popular en España ya no se puede decir de derecha tampoco. Ahí no se sabe si es PSOE o es Partido Popular. Yo he visto cada ley de cada lado, ¿verdad? Digamos que se ponen en esa, sí, postura, pero al final es bien de izquierda todo lo que se está haciendo. Sí, el que está ahora, el que está dirigiendo Valencia como tal, la comunidad valenciana, es de el PP, o sea que, y el PSOE, que es Pedro Sánchez, entre ellos, Valencia siempre ha sido un fuerte contrincante y yo no sé cómo explicarte bien políticamente, pero Pedro Sánchez es un poco egocentrista y siempre a Valencia no le ha gustado mucho. Él siente que aquí hay una fuerza total contra el PSOE. Pero bueno, entonces, la cosa está que la gente se veía molesta. O sea, yo hasta donde yo... Muy molesta. Hasta donde yo molesta. Respiré cuando he ido a España, hay un respeto, aunque haya gente que está hablando de quitar la monarquía, sí, sí, que sí, es vieja, sí, no sí, sé sí. qué. Pero hay un respeto al rey y la reina. Cuando yo vi la imagen, gritándole al rey, hijo de puta, yo lo oí, bueno, el español habla así, y tirándole lodo
a la reina y al rey, aunque claro, la postura de ellos fue quedarse, esperar, hablar y recibir un poco la frustración, pero de la forma que lo recibieron no fue muy amable, ¿eh? No, mira, yo te puedo hablar de monarquía, si alguien te puede hablar. Sí. Manuel, soy yo, con todo respeto. Yo trabajé 15 años en la clase en la Casa Real de Suecia, protocolo internacional, y trabajé 5 años aquí en el de España. Ya ahora estoy semijubilado. Pero bueno, aquí nunca he visto, en los 20 años de servicio que yo tengo, una falta de respeto a lo que es al rey, así tan directo, ni al viejo, ni al antiguo rey, ni al de ahora. Y al antiguo se le puede decir muchas cosas, pero bueno, al de ahora yo creo que ha cumplido bien. Él es un representante del país, no... Él vino a dar la cara porque el presidente salió corriendo como un cobarde. Queremos salir con los camiones porque nos cargó allá. No era el día. Pero no tenéis vosotros más culpa. No tenéis vosotros más culpa. Que no era el día de venir a Cataluña. Has dicho, no teníais que venir. Mira, yo estaba Vale, no, no, sí, eso lo estamos grabando. Vale, vamos para atrás. Es mío. Pero no es tan... Tendríamos que hacer despido de dinero. No queremos dimisión, queremos despido de dinero. Tiene que irse este gobierno. Este gobierno tiene que irse. Este gobierno... Pero si no sale el pueblo, si no sale el pueblo a la calle, el gobierno no se irá. Ya no tiene mucha pinta de democracia, majestad. Todo lo que percibís, que no. Lo que queremos es solas para ahora. Es necesario revisar, claro que sí. Supera, pero no. Deberíamos de estar más preparados. Un país como España, más preparado para esto, tendría que estar más preparado. Porque fiestas no nos faltan, pero servicios de urgencia sí. Es que le agradecería a toda esta gente aquí, a vuestro alrededor, sacando barro. No aquí. Aquí no pinta nada. Nada. Hay que entender que estáis bloqueando el movimiento de todos los camiones. Es que llevamos 2 horas aquí parados por... Y 200, y 200 sin hacer nada. Por lo que ya ha salido. Todo es un equilibrio. Si quieres, no vengo. No. Me quedo en Madrid. ¿Y por qué se han ido los que tenían que estar aquí? Sí, pues sí. ¿Por qué se han ido? Esos son los que... ¿Por qué se han ido? Porque la prudencia también manda. Y hay que comprender, pero se puede volver inmanejable. Pero se han ido porque han venido el quinto día después. Si hubiesen venido el primer día y se hubiesen puesto las botas, el pueblo los hubiese apoyado. Pero eso no lo han hecho. Porque se acerca, porque nos está... Tenemos un coche detrás. Nos están, Felipe, hay gente muerta por ahí, tío. Hay gente muerta por ahí. Que no han podido sacar porque los servicios de urgencia no han venido cuando tenían que haber venido. Y entonces al salir corriendo le dieron hasta con... Le dieron una... No, que es que estamos hablando de muertos. Bueno, yo dije, es que las cifras son, entonces me puede decir que las cifras son como 300 ahora y que hay casi 2.000 desaparecidos. Sí. 2.500 desaparecidos ayer. Ellos aparecieron en el quinto día, Manuel. Imagínate. O sea, en el quinto día es un poco como, burlesco venir al quinto día cuando ya... tenemos alerta roja del segundo día. Claro, no, y además es que el rey también es jefe del ejército en España, o sea, es la armada real. Entonces él podía haber mandado al ejército también, o sea, no sé, o sea, que pudiera haber llegado helicóptero, o sea, España tampoco es que pueda tener algún problema económico, pero tampoco se está cayendo a pedazos, o sea, hay dinero. Y tienen recursos y tienen la armada. A veces es un problema de seguridad nacional, es un problema de emergencia, como pasa aquí en los Estados Unidos, que sale la Guardia Nacional. Exactamente. Yo eso no lo vi bien. La gente, los primeros días, con todo el dolor, nos fuimos a embarrarnos humanitariamente. Yo sí te puedo decir que los pueblos alrededor, todo el mundo le dio oportunidad a que compraran a esa gente y le compramos comida y mandábamos ayuda y de nuestros propios recursos. Ayer, al sexto día, llegó los camiones con agua, con leche. Imagínate. Muy mala planificación. Y me, a 6 días se muere la gente. Es que todo, enfado, mira, a 6 días de la desgracia, que hayan 2.500 desaparecidos, hay que hablar claro, no se puede esperar que aparezcan muchos vivos.
O sea, son 6 días. O sea, 2015, la cifra va a ser enorme cuando eso termine, ¿no? Cuando termine la búsqueda y que encuentren, porque en esas lomas de carro tiene que haber personas adentro que se estaban. Esos carros tenían chofer. Y yo vi lomas de carro debajo de un puente, o sea, que lo arrastró por un río. Sí, ese río que tuviste grande, ese río el que construyeron, ese río no dio abasto. Ese río en 25 años, yo estoy aquí de porque mi padre es español y mi madre es cubana, yo estoy aquí desde 16 años y tengo 56. O sea, que yo nunca he visto ese río con agua. Claro. Sí, sí. Ni un hilo de agua tenía. Bueno, pero estaba hecho para esto. Eso también, claro. No sé si pasará en España, en República Dominicana, cuando hacen construcciones muy cerca de la ribera del río, pues entonces pasan estas cosas. Cuando hay crecida de río, pues la gente pierde las casas o se ahoga. Pero oye, muchísimas gracias por tu llamada. Al menos tuvimos, y lo vamos a poner en el resumen, si tú autorizas, para que... Sí, para sí, que, sí, no hay problema. Yo soy tu fiel seguidor. Para que tengamos este testimonio de alguien que estuvo ahí, ¿me entiendes? Tú viste el aguacero, viste cómo subió y además también participaste en ayudar a los que la pasaron mal, así que gracias por eso. Aquí en Beniparrel, el pueblo cerca, yo saqué como a 7, porque hay unas pistas de tenis donde yo practico y estaba saliendo yo y de repente venían coches y nos trepamos en el puente y un amigo y cogimos por la mano como a 7, lo subimos, que venían en el techo de los coches. Oye, para allá. Eso fue, y la gente, y después el agua muy fría, la gente con hipotermia y no había manta, fue de repente, no dio tiempo a respirar. Terrible, qué desgracia. No dio tiempo a respirar, y mucho aire, casi 200 y pico kilómetros por hora el viento. No te podías parar en pie, yo me arrastraba. Terrible. Para aguantar a la persona. Bueno. Fue terrible, eso es triste. La gente todavía está en choque, ¿no? Parece mentira, inclusive. Todos son zonas de polígonos, pueblo, gente trabajadora, todos esos polígonos, todas esas empresas, centros comerciales. El mayor centro comercial de uno de los mayores de España es el Bonaire, está en Paiporta. Todavía no se han sacado los coches. Llega a ver, eso es un aparcamiento de 1000 y pico coches. Wow. No se han sacado. Hoy estaban achicando agua todavía. Terrible. Hay muchos muertos abajo. Me imagino que la gente se quedó atrapada de pronto, no tenía cómo salir. Es una muerte terrible también. Qué desgracia. Bueno, siempre pasa así. Cuando hay una desgracia así, al principio no se sabe. Hay quien dice están exagerando. Y después entonces... No. Cuando sale la cifra final, entonces la gente queda boquiabierto. Yo sé que hay más y se está escondiendo cosas. Yo sé que eso es lo que dice todo el mundo, porque yo vivo aquí. O sea, que a mí no. En cada casa hay un muerto. En cada casa casi hay una abuelita de 92, hay un señor de 55, hay un niño de 3. Todos esos bajos son casi 8 kilómetros dañados, terrible, de primera planta. Terrible. Y todos los coches, hay más de 2.500, eso es normal. Y entonces también muchos problemas en recoger los muertos. Ya los muertos el cuarto día estaban oliendo. Como no tenían acceso para sacarlo ni para entrar, porque no se puede conducir, no hay entrada a las calles. Terrible. Pues cuesta trabajo sacar a los muertos. Hay que tener cuidado hasta con una epidemia o algo, claro, por salud. Eso es lo que se está combatiendo. Terrible. Eso es lo que se está combatiendo. Bueno. Eso es lo que se está combatiendo. Ya la empresa donde yo trabajo mandó un equipo... con hipoclorito de sodio, con máquinas para empezar a fumigar, porque se ve, todas esas naves tienen que han tenido mucha pudrición, el alcantarillado, las aguas de los baños, todo eso, bañales, todo eso está tirado por todos lados. Bueno. Y esa gente no tienen, yo por lo menos tengo luz y tengo agua, pero ellos no tienen ni agua ni luz. 6-7 días la gente... están comiendo, el quinto día empezaron a comer. Venían por los restaurantes, yo tengo un restaurante, le dije a los camareros que venga, denle comida, que esa gente necesita ayuda. Terrible. Bueno, pues nada, ya tenemos contacto directo, me puedes escribir por ahí, por favor, si sale algo nuevo, lo que sea. Sí, muy bien. Y si puedes tener imagen y eso, podemos hacer un programa de eso.
Sí, gracias. Yo estoy suscrito desde que tú empezaste. Cuando usted necesite cualquier ayuda, yo estoy aquí. Muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, de verdad. Bueno, paz y vida, un abrazo. Por darnos el testimonio ahora aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tuvieron, señores. Un cubano, Alexis, directo desde Valencia, nos estuvo explicando todo lo que pasó con cifras y con testimonio que él lo vivió, hasta personas que él directamente pudo salvar.